Él es Guillermo, tiene 66 años y es mi papá. Ella es Alma, tiene 28 años y es mi hermana. Hace un tiempo vive en Alemania y ha venido a Chile a visitar a la familia. Casualmente, hace 39 años mi papá vivió en Alemania, pero por otros motivos. Tras el golpe militar, fue detenido, torturado y posteriormente exiliado a la ex RDA. Salvándose por poco de la muerte. Este documental iba a retratar esta curiosa coincidencia y el reencuentro entre un padre y su hija, pero algo inesperado cambió el giro de esta historia. Ese día fue el día de mi matrimonio. Yo estaba cenando y veo que una de mis tías, la tía Lorena, estaba dándole de comer al tío. Y en ese momento estaba como ido, como que no... No hablaba cosas, o sea, no es que no hablara cosas coherentes, sino que estaba como con retraso a responder ciertas preguntas. No estaba muy bien. Y ahí es cuando yo como que me asusté y partí a buscar a la fotógrafa y le pedí que nos sacara una foto. Yo quiero saber qué significa para ti que en esta visita haya muerto el tío. Bueno, le he dado vuelta y cada vez me convenzo más de que creo que no fue una mera coincidencia. Yo creo que el tío me esperó. Fue una muerte que impactó mucho en nuestro hogar porque el tío Ruco era una persona que estaba muy vinculada, afectiva, amorosamente con este hogar. Había una relación muy fuerte, muy intensa, de mucho amor, de mucho afecto, de mucha acogida. Entonces, que una persona con esas características, que está tan vinculada a los afectos y al amor de un hogar, duele mucho, es muy triste, muy dolorosa. Entonces eso sigue acá, uno lo siente en el hogar, esa ausencia, esa tristeza, el que el tío Ruco ya no esté. ¿Qué opinas de la muerte? Pensar en eso, sea como es algo tan incierto, es algo tan... no saber qué hay, que claro, que además en la etapa en la que estoy, que siento que igual tengo como mucho por hacer todavía, que tengo muchos proyectos por delante y muchas cosas que realizar. Claro, el hecho de pensar en este momento en la muerte me angustia, no es un tema como... No siento que esté preparada como para partir de este mundo. Yo veo la muerte como un proceso que corresponde a toda la existencia de un ser humano. Bueno, esta fotografía tiene un enorme significado en mi historia personal. Esta foto fue tomada a las 9:15 del 4 de septiembre de 1970, a la salida de la comisaría de Providencia. Es decir, el día de la elección en que el presidente Allende obtuvo la primera mayoría. De las cuatro personas que nos alcanzamos a ver de frente, soy el único que está vivo. ¿Te has planteado que el papá sea un sobreviviente? Sí, creo que es un sobreviviente.
Sí, yo creo que muchos de los que estamos, que pasamos por la tortura, por la prisión, somos sobrevivientes a ese sistema, a esos métodos que aplicaba la dictadura, nos da también como una suerte como de ser resilientes. La totalidad de los prisioneros acá, llevamos casi 5 meses prisioneros y no tenemos proceso alguno.